Hola a todos y a todas de nuevo. Hoy contaremos otro cuento. Veamos cuál será. Super Lucía. Y tiene una capa. Mejor entremos a su mundo. Super Lucía. Idea original Aina Damirón. A Lucía le gustan los superhéroes. Por eso se hace capas con todo lo que encuentra. Se pasa el día corriendo para hacer volar sus capas. Lucía es la protagonista de nuestra historia. ¿A Lucía le gustaría volar como Superman? Y también treparse a los árboles como Spider-Man. Pero es muy difícil. ¡Auch! Y se cae. Un día, el padre de Lucía llegó con un regalo muy especial: un traje de Super Lucía. Su padre le explicó que los superhéroes tienen una gran habilidad, que es lo que mejor saben hacer, pero que también tienen debilidades, que es lo que no saben hacer tan bien. Esta mezcla de habilidades y debilidades les hace especiales. Entonces, Lucía quería descubrir cuál era su gran habilidad. Mm, primero pensó en sus miedos y debilidades. Ella tiene miedo a la oscuridad. Esa noche se puso su traje de Super Lucía, con la misión de vencer a la oscuridad. Ahora, ella se siente más valiente. Una tarde, Lucía salió a pasear al parque por la plaza con su madre. Encontró a una niña genial que tenía una habilidad increíble. La niña podía pintar sin utilizar las manos. La niña agarraba el pincel con la boca. Desde su silla de ruedas lograba crear dibujos hermosos lucía llegó a casa impresionada, buscó material para pintar y quiso hacer lo mismo que la niña. lo intentó muchas veces, pero no lo consiguió, y así descubrió que la niña que había conocido era una superniña con una gran habilidad. lucía se dio cuenta de que la niña le faltaba su capa de superhéroes y se lo contó a su papá. Y con la ayuda de su papá, cosió capas para llevarlas a los superniños. Lucía estaba feliz. Conoció a un superniño que sabía hablar usando las manos. También conoció a otro niño que para hablar usaba sus ojos. Después vio a un grupo de superniños que sabían jugar al baloncesto sin mover sus piernas y a un super niño que podía decirse sin ayuda con un solo brazo y una super niña cariñosa que siempre estaba sonriendo esa noche Lucía intentó hablar con su madre usando las manos pero no supo qué Jesús utilizar luego lo intentó con los ojos y tampoco supo cómo hacerlo al irse a dormir intentó Ponerse el pijama con un solo brazo, pero se enredó con su propio pantalón. ¡Auch! Y se cayó al suelo. Lucía se puso triste porque no podía saber cuál era su superpoder. Entonces, la mamá le dijo que ella era una superniña porque siempre veía lo bueno en los demás y eso le hacía ser muy especial. Por fin encontró su superpoder. Lucía estaba contenta de haber conocido a esos superniños. Eran niños increíbles, con superpoderes impresionantes. Ella comprendió que todas las personas tienen grandes habilidades y que es misión de todos saber verlas. El mensaje que esta historia nos regala es que cada uno de los seres humanos Poseemos diferentes y peculiares habilidades y que debemos encontrar esos superpoderes. Con amor y respeto podemos hacer de este mundo un supermundo. Hemos llegado al final de este ciclo de cuentos. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Hasta la próxima.